Bueno, hola, ya regresé, como lo prometido es deuda. Yo soy quien les cambia. Esto es Conociendo Más MX. Espero que me escuchen porque hay mucho. Ahorita ya están empezando los pases de las aeronaves, pero con mucho orgullo. Yo les dije, les voy a... si hay algo bueno, lo pongo, les dije, porque es muy cansado eso de estar caminando para la cámara. Y pues sí, efectivamente encontré algo muy bueno. Algo muy bueno. Bueno, no, pero en la aeronave de atrás. Bueno, ¿nos puedes decir su nombre? Carlos Manuel Rodríguez Román. Él es el ingeniero que está a cargo, ¿sería de este proyecto o de toda la empresa? Platíquenos en primera, ¿qué es Oaxaca de los Peces? Y en Oaxaca de los Peces es una empresa familiar, oaxaqueña, obviamente, y pretende fabricar un avión mexicano. Es para el propósito. Yo soy encargado del diseño aerodinámico de este proyecto. ¿La aerodinámico qué significa? Las formas que hacen posible que el avión vuele. Es la relación entre la forma y el viento para que pueda existir la sustentación existida. De eso es de lo que yo me encargo. También, gracias a los estudios, apoyo a los ingenieros que hacen el cálculo estructural de las partes, o sea, que proponen los materiales para que se rompan, calculan qué debe llevar para que no se rompan esos cálculos. Yo apoyo, los apoyo, porque yo también soy ingeniero en aeronaves. ¿Y esta aeronave cuánto tiempo hasta ahorita, que desde el inicio, desde el momento en que dijeron se creó, se formó la idea, hasta ahorita verla así, cuánto lleva? Llevamos 4 años. Sí, de hecho es la aeronave que estaba aquí, ¿verdad? Bueno, estamos hace 2 años, presentamos ya una primera versión de este prototipo. ¿Y esta sería qué, segunda versión? ¿Tercera? Segunda, incluso por ahí dice B2. Ajá. B3. ¿Tiene el esquema? B3 dice, pero eso se refiere a los Pegasus. Tenemos el Pegasus 1 que está en pruebas de vuelo. Este le llamamos el Pegasus 2, pero tiene modificaciones con respecto a hace 2 años. Ya tenemos lo que llamamos nosotros flotación, hacemos flotación sobre la pista, pero hay mucha, tiene que ser esto con mucha seguridad, o sea, no podemos abalanzarnos a hacer cosas extrañas si no estamos completamente seguros de que la aeronave no va a fallar. Entonces vamos poco a poco y estamos desarrollando todo un plan que le llamamos nosotros pruebas de vuelo. Ahora vámonos en lo emocional. Ya se, bueno, uno como mujer y que tanto anda se fija mucho en eso. En primer, cuando dijo usted voy a hacer una aeronave, cuando dijeron los que tuvieron que decir vamos a fabricar un avión mexicano, ¿qué dijeron? ¿Se encontraron con gente que dijo, ah, sí? O gente que sí, vamos. ¿Qué fue lo que encontraron alrededor de usted? Bien, no, en general sí hay mucho escepticismo. Hay poco conocimiento, por ejemplo, mucha gente piensa que en México no hay ingenieros que sepan hacer esto, cuando la realidad es que el Instituto Politécnico tiene una escuela de ingenieros aeronáuticos desde hace más de 80 años. Entonces, sí hay mucho escepticismo, mucho desconocimiento. Ha sido muy difícil. En este momento, por ejemplo, no tenemos apoyos oficiales. Es una iniciativa completamente privada. Mi mejor prueba para esto es el único empresario en México que ha decidido en los últimos 50, 60, 100 años desarrollar un aeronave. No hay otros empresarios en México que lo hagan porque no lo creen posible. ¿Y cuando hizo esa parte que dice usted, flotación, qué sintieron? No, pues una emoción muy grande. ¿Lloraron? No, todavía no lloraron. Todavía no lloraron, dice, de la emoción. No queremos cantar victoria sin tenerla realmente. Todavía no llegamos a ese punto, pero esperemos que llegue pronto. Pronto. Bueno, ya vimos un poquito en ediciones pasadas la historia de Oaxaca, de Aerospace. Oaxaca, es que Oaxaca, me confundo con Aerospace. Ajá, es que siempre me trago el aire. Ahora sí lo digo. Platíquenos un poquito la historia de su...
que nos quiera platicar acerca de cómo se forma, cómo ha sustentado todos estos años. Sí, aquí como, en la cultura. Claro, como le comentaba, la empresa es una familia de empresarios oaxaqueños que tuvo la idea, la inquietud de desarrollar un avión. Se forma alrededor de 2009, y, perdón, yo no conozco así los detalles. Yo ingresé a la empresa en 2013, pero bueno, le platico. Empezaron buscando gente que pudiera diseñar un avión en México. Encontraron algunos egresados del Politécnico, cosas así. Se fue desarrollando poco a poco. Luego obtuvieron durante varios años apoyos del CONACY, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con ello pudieron, se pudo desarrollar, por ejemplo, el tren de aterrizaje de la aeronave. Se pudieron desarrollar otras cosas. Y actualmente, pues, ya no se tienen esos apoyos. Solo se desarrolla, ¿no?, todo el camino que falta con recursos privados. Una de las ideas de la familia, pues, es que esta sea una empresa totalmente mexicana y oaxaqueña. La fabricación de la aeronave se piensa que sea por oaxaqueños en Oaxaca, lo que se espera. Ahora, ¿nos podrías, supongo que tiene las partes de toda una aeronave, entonces nos podría platicar un poco de su bebé, dijeras, de su hijo? ¿Cómo es su hijo, aparte de guapo alto? Guapo, ¿qué más nos podría verde, un poco verde, pero es guapo. Sí. Entonces, ¿qué nos platicaría de él? Claro, es una aeronave es una aeronave que está pensada principalmente para, le llamamos combate ligero, si no es una aeronave caza, es combate ligero aire-tierra, pero también puede ser utilizada para vigilancia. Vigilancia y reconocimiento en las costas, en las selvas, en el territorio mexicano. Y el tercero sería entrenamiento avanzado. Cuando un piloto pasa del avión de hélice a un avión jet, tiene ciertas dificultades que hay que ayudarle a pasar, y este avión podría ser una herramienta para esta situación. Ese es el propósito de nuestra aeronave. La aeronave tiene varias innovaciones. Lo primero es que tiene un ala adelante, le denominamos ala canar, ¿no? O sea, es una aeronave que tiene dos alas. Las dos alas le ayudan a levantarse. Después tiene una hélice que está en la parte trasera, no en la parte delantera, como en las aeronaves. Y esa hélice está dentro de un ducto. Eso nos ayuda a reducir la resistencia al avance. El ducto nos ayuda a reducir la resistencia al avance. El aire que se desprende del fuselaje genera. Tengo una hora más o menos caminando. También la hélice que gira en las puntas de la pala desprende también torbellinos, y todo eso reduce la capacidad de la aeronave a acelerar. Con el ducto, nosotros succionamos el aire que se desprende, regresándolo a su corriente, y rompemos los torbellinos que se forman en la punta de la hélice. Todo eso nos reduce la resistencia al avance. Entonces, por eso logramos velocidades más altas que los aviones comunes. ¿Tiene tres trenes de aterrizaje? Sí. ¿El caso de que veo es monoplaza? No, es biplaza. Dos posiciones. Estamos viendo el caso de www.pegasus.com.mx. Pegasus.
aeronavespegasus.com.mx. ¿Hay algún teléfono? Ah, no lo tengo. Bueno, el chiste es que no tiene página de Facebook. No. Ahorita no. Entonces, la única forma, sí, porque a veces hay que aclarar, porque a veces puede haber redes sociales de esa. Ellos no tienen redes sociales, ellos es directamente con su www, para que de verdad demos este apoyo a Oaxaca, demos apoyo a México, de verdad muchísimas felicidades. Yo sé que falta mucho o falta poco, es cuestión de enfoque, pero por lo menos aquí estamos muy bien. Felicidades, pues yo soy Yeya Tapia, esto es Conociendo Más MX y no olviden compartir.